recuperamos la comunicación con todos ustedes y en este bloque ustedes me ven acompañado de un grupo de niños que es de los más espectaculares. A mí me encantan los niños. Y cuando desde niño le empezamos a inculcar la necesidad y lo importante que es cuidar los dientes, vaya usted a ver cómo nos van a agradecer cuando estos niños que hoy día deben estar en una década, cuando tengan 4 décadas y sepan que no sufren de muchas enfermedades, es porque cuando fueron niños supieron cuidarse los dientes. ¿Y quién es responsable de que se cuiden los dientes? ¿El gobierno tiene un programa bucal? No sé. Pero lo que yo sí sé es que hay instituciones privadas que se dedican a fomentar el cuidado de los dientes. Y en este caso hay una institución, Eduvida, que tiene un programa que se llama Salud Bucal con Buen Trato. Estamos nosotros con la directora de esta institución, Eduvida, la magíster Rosa Sense, a quien yo quiero agradecerle su participación. Muy buenas tardes. Buenas tardes, tengan todos ustedes. Bien, y toda esta tribuna que tengo, que no es necesariamente de la Barra Brava, sino son unos niños extraordinarios, vamos a conversar con ellos, con los representantes de Eduvida. También está aquí el psicólogo Román Rodríguez, quien nos está acompañando, pero vamos a ver unas imágenes de la tarea que desarrolla Eduvida y este quehacer de saber cuidarnos los dientes. Charlas es para los docentes y también para los guías. Soy una niña guía. Yo los llevo, los hago formar y los llevo al baño y les explico el cepillado. Primero cepillamos entre la encía y el diente de un lado hacia el otro y luego barremos así. Luego esperamos que terminen de cepillarse, los ordenamos y los regresamos al salón, marcamos su asistencia de que sí se han cepillado. Buen trato y cepillado frecuente. Sonrisa diferente. Thank you.
eso es saludable? Sí. Pero si yo quiero dulces. Solo puedo comer uno. ¿Uno cada hora? No, de vez en cuando. ¿De vez en cuando? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si no, si comen mucho, se caen sus dientes. También tiene que cepillarse los dientes. ¿Y el banano? La banana es para comer y es saludable. Muy bien, muy bien. Salud es una palabra muy, muy grande, ¿no? Ustedes la enfocan en una cosa bien precisa y eso, esa precisión ayuda ese ampliamiento que Bien, estas imágenes que nosotros hemos estado viendo nos están graficando la tarea que tiene esta institución Eduvida. Eduvida, ¿cuál es el papel, en qué tiempo, cómo es que se ha consolidado esta tarea de enseñarnos, educarnos, lo importante que es el cuidado bucal? Eduvida es una ONG que viene ya trabajando hace 12 años en San Juan del Urigancho y hace 4 años en el Agustino. La idea nació desde que se vio la problemática, sobre todo en las zonas altas de Canto Grande, en la zona de Montenegro, en donde la población pues era atendida sin pausa en cuanto a enfermedades, tanto desde el punto de vista diarreico como enfermedades respiratorias, y dentro de ellos también estaba la salud bucal. Se incidió en que la necesidad de atención era imperante, pero más imperante era la educación preventiva, es decir, evitar el daño en las bocas de las personas, ¿no? Y estar ya presente. Jóvenes y adultos, ¿no? Claro, en los jóvenes y adultos, pero trabajar desde los niños para evitar esa problemática tan alta, ¿no? Se encontró una basal que se hizo en aquella época, se encontró que en niños de 6 años que ingresaban al primer grado de primaria tenían caries en 5 o 6 más o menos por boca, de las cuales 1 o 2 eran para extracción. De 100 niños, 97 niños tenían caries. Es una problemática sumamente alta. ¿Esas estadísticas en el tiempo, en 12 años de trabajo que tiene Eduvida, se han reducido? Efectivamente, nosotros hemos hecho varios estudios, ¿no?, en el tiempo, en el cual se ha demostrado que efectivamente si la proyección de caries era tener 5 o 6, actualmente en los niños de